Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están viendo y que me están viendo más que todo ya en este momento a través de este video, solamente paso para desearles lo mejor y sobre todo bendiciones y desearles en este tiempo tan hermoso, estamos en el mes de diciembre, un tiempo de preparación, un tiempo de venir a Jesús, es un tiempo de preparar nuestro corazón para que Jesús nazca en lo más profundo que es nuestro corazón. Es un tiempo de entrega, es un tiempo de vivir en amor, en armonía y sobre todo invitarles a que vivamos esa gracia de poder tener a Jesús en nuestro corazón, que es lo más hermoso que podemos tener en esta vida. Mis queridos hermanos, que esta Navidad sea un tiempo maravilloso en donde Jesús pueda venir a nuestro corazón, nacer en nuestro corazón, que se pueda quedar en nuestro corazón y que el próximo año que está por iniciar sea un año de bendición, sea un año de gracia. Declaremos en nombre del Señor que el próximo año va a ser un año mejor que este y que así como hemos vivido este año, a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos problemas, Jesús siempre ha estado con nosotros, todos los años son de bendición, pero digamos y pidamos al Señor para que este próximo año que está por entrar sea mejor que este. Y por eso yo quiero desearles a todos una feliz Navidad y sobre todo que puedan recibir a Cristo en nuestro corazón y que puedan pues también recibir este próximo año que está ya por dar inicio. Entonces, decirles más que todo que sigamos en la obra del Señor. Si usted todavía no se ha acercado al Señor, pues busquemos del Señor, que el Señor es lo más maravilloso que puede haber en esta vida. Como lo dice Hebreos, nos dice, sigamos firmes en la fe. Más que todo tenemos que seguir firmes, más que todo en la fe. Creer en Dios, confiar en Dios, poner toda nuestra confianza en Jesús, tener fe, como lo dice Hebreos, sigamos firmes en la fe. En el capítulo 10, versículo 19, dice así, pues hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne, teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, es un tiempo de podernos acercar a Jesús, es un tiempo de estar cerca de Él, especialmente porque no tenemos, como dijo Pedro, a quién acudir, no tenemos a dónde ir, sino que solamente venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo les invito en este tiempo a seguir firmes, a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Hebreos, sigamos firmes en la fe. Y eso es lo que le quiero decir a cada uno de ustedes, de los que están trabajando, forman parte de esta obra tan maravillosa que es el servicio de nuestro Señor Jesucristo en la obra espiritual. Yo les digo que sigamos adelante, que no desmayemos, porque problemas, dificultades es lo que más hay, pero confiando en Dios se logra seguir adelante. Entonces, hermanos, sigamos adelante y que esta Navidad sea de lo mejor, deseándoles a cada uno de ustedes que se la pasen muy bien y que tengan pues una feliz Navidad y un próspero año. Les habla Helvin Enríquez para los que no me conocen. Así que muchas bendiciones, esperando que esas palabras sean de bendición. Si usted lo cree, entonces déjenos un amén, o si no, compártenos, o si no, coméntenos a través de esta página de Facebook, como también a través de YouTube. Bendiciones para todos.